Señores, muy buenos días. Qué bueno que estén a esta hora de la mañana aquí en su programa La Cosa Como Es para una servidora Edith Febles. Siempre es un honor acompañarles. Hoy es viernes. Yo me siento muy contenta de acompañarles y obviamente que sea viernes porque vamos a descansar por dos días, vamos a renovar, vamos a cargar pilas de nuevo y estaremos trabajando con más ánimo el próximo lunes. Pero hoy tengo una propuesta que quiero que ustedes compartan conmigo, así que yo les invito a que no se pierdan este programa. Agradezco a la gente que está a través de Tele Radio América, eso es 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Y por supuesto a los que están fuera de nuestro territorio, que viven en cualquier parte del mundo y que sintonizan este programa. Muchísimas gracias. Como en todos los países y muchos de los dominicanos y dominicanas que están fuera, están viviendo la experiencia, República Dominicana entra en un momento clave de la pandemia. Nosotros en el mes de marzo, el día primero de marzo, es decir, en poco menos de 20 días, vamos a cumplir un año exactamente desde que apareció el primer caso de COVID-19 en República Dominicana, que fue con un ciudadano italiano. Desde entonces hasta ahora, ustedes han visto estas estadísticas de muerte, más de 2.000 muertos en República Dominicana, pero que de alguna forma es mucho menos que lo que se temía en un principio, porque tenemos países de América Latina donde los muertos se cuentan por miles, incluyendo Europa, por ejemplo, Estados Unidos. No obstante, ha trastornado la vida de muchos ciudadanos nuestros, hemos perdido gente a la que queremos. Yo no sé si ustedes, pero yo veo entre parientes, he tenido amigas, amigos que tienen familiares enfermos. Ayer, por ejemplo, me llamaba una amiga mía y me dice, mi hermana está ingresada por COVID-19, su hermana tiene una condición. Tengo una amiga que su médico, después que ella superó el COVID, le dijo, quiero decirte que tuve dos pacientes que tenían las mismas condiciones que tú y prácticamente no hubo nada que hacer, sino que fallecieron, murieron. Tú te salvaste porque viniste a tiempo y con las atenciones, o sea, impresionante. La gente que hemos conocido, el efecto económico que ha tenido para muchas familias, muchos de nuestros compañeros no están en sus trabajos. Mucha gente está suspendida en su casa, muchos viviendo de un programa FASE insuficiente. Gente que se ha quedado la pareja sin tener un puesto laboral. Esto, por supuesto, agravado por unos cambios en momentos en que también hay gente que sale de la administración pública, reducción, que para poder actuar y poder responder también son necesarias. Vivimos dos procesos políticos, una elección frustrada, una elección realizada, un cambio de gobierno. Todo eso ocurrió en un año. Nosotros los dominicanos y dominicanas hemos vivido mucho. Hemos padecido la muerte de gente tan querida como Víctor por la pandemia. Hemos tenido experiencias comunes para todos de gente conocida. Hemos tenido que cambiar nuestros hábitos, vivir en toque de queda, en algunos momentos al principio de la pandemia casi total, uno salía a la calle y no encontraba a nadie, trabajar desde las casas, mucha gente, no ir los muchachos al colegio, de modo que la noticia de que República Dominicana está frente a la posibilidad ya de poner vacunas a su población es una muy buena noticia. Las expectativas nuestras están en esas vacunas. El gobierno dominicano, ayer el presidente de la República declaraba que el próximo lunes van a notificar cuál es el plan de vacunación que va a regir. O sea que el lunes cuando yo esté aquí probablemente tengamos ya un conocimiento de cuál va a ser el panorama, el programa que va a seguir el gobierno para la administración de estas vacunas. Evidentemente hay criterios que son globales. La vacuna privilegia, por ejemplo, al personal de salud, que son los que están en riesgo permanente, a todo el personal, médicos, enfermeras, bioanalistas, personal de apoyo, hasta camilleros, que hemos visto algunos que han fallecido, a gente que está en contacto con los demás, que está en contacto con la gente, que también ha muerto varios, por ejemplo, dentro de las filas policiales, hemos visto oficiales de la policía y gente que trabaja en la calle, que han perdido la vida por la pandemia. A la gente que tiene una enfermedad de base, digamos, enfermos, cáncer, gente que recibe terapia, gente que es diabética, gente que es hipertensa.
O sea que hay una serie de condiciones que se toman en cuenta, la edad, los ancianos, los que viven en los asilos. Entonces vamos a ir en esa fila organizada. Ojalá a nadie se le ocurra saltarse o intentar saltarse las normas. Veía, por ejemplo, el caso de un actor mexicano que se fue a México, a la Florida, se fue a Estados Unidos, a la Florida, se puso la primera dosis y la publicó, el turismo de la vacuna, la publicó en sus redes y le han cancelado la visa y no se podrá poner la segunda dosis. ¿Ustedes están escuchando eso? Se fue desde México, se fue a la Florida, se puso la vacuna, se puso de presumido, ¡uy, me puse la vacuna, vine aquí! Cancelada la visa, no podía hacerlo. Le cancelaron la visa y ya no podrá volver a viajar, tampoco tendrá la segunda dosis en territorio estadounidense. Porque hay unas normas, porque está claro, porque usted no puede hacer eso. En España, una pareja que es rica pagó para saltarse también las normas, eso descubiertos. Vimos también políticos que buscaron a parientes, gente que es del servicio también de salud, pero que trató de poner la vacuna a sus padres, por ejemplo, para decir, me salto la norma, la fila. También sanciones. Aquí en República Dominicana hasta ahora las sanciones que se han anunciado es aquellos que vendan las vacunas o que pretendan vender vacunas que se sepa que solo el gobierno dominicano tendrá acceso a ellas, si ustedes van a venderle algo. Y no hay que descartar que se dé algún tipo de tráfico. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando teníamos el programa de alto costo, que se denunció corrupción. Una de las modalidades que en algún momento escuché es que usted podía, si usted mojaba la mano, usted conseguía el medicamento. Entonces, aquí habrá que tener una vigilancia muy seria para que esto sea un asunto serio. Y yo creo que también el buen criterio de la gente, la buena voluntad de saber que hay que acogerse a unas normas. Pero la mejor noticia que tenemos es que en cualquier momento, algunos hablan de la próxima semana, no lo sabemos. Sí sabemos que antes de que concluya febrero, probablemente República Dominicana esté recibiendo las primeras vacunas. Y que hemos ido también al mercado chino, donde casi 1 millón de vacunas han sido adquiridas. Estas vacunas están admitidas ya. Hay países como Chile lleva 1 millón de personas vacunadas, Brasil lleva 2 millones, Paraguay y Colombia comenzarán ya, tienen las vacunas, piensan comenzar este fin de semana, en el caso colombiano, a colocar la vacuna que le ha llegado de China. También hay países que ya empezaron hace rato porque se colocaron en primera fila con otras casas farmacéuticas, como es el caso de Uruguay, de Costa Rica, el mismo Chile que había comenzado antes. Argentina, en el caso de Argentina y en el caso de Bolivia, no se fueron a China, se fueron a Rusia y llevaron la vacuna rusa, que siempre, digamos que por cierto acercamiento del gobierno boliviano y del gobierno argentino con la administración rusa. Entonces, quizás estaríamos esperando lo mismo para Cuba, que tiene menos estadísticas de personas enfermas que en toda América Latina, pero que ha tomado medidas drásticas ante un incremento por ejemplo, en la ciudad de La Habana, en Santiago, poco más de 400 casos en la ciudad de La Habana, pero eso no tiene nada que ver con la cantidad de casos que tenemos nosotros en República Dominicana. Si nos estamos estabilizando, estamos mucho más estable, es la verdad, tenemos una positividad de un 18%, llegamos a tener un 30%, eso quiere decir que hay menos gente que está ahora mismo contagiada, se han tomado más medidas, el toque de queda ha venido para eso. Aunque nosotros hemos sido profundamente bendecidos, porque este es un pueblo donde encontramos en barrios nuestros, gente con mucha indisciplina, solo hay que entrar a un barrio, usted ve la gente normal, se pegan en grupo, sin nada, sin mascarilla, sin nada, personas mayores, yo los he visto, muy mayores, y que piensan que bueno, realmente no le va a hacer nada, entonces luego vienen los problemas. Pero de cada 100 personas que se infectan, solo 20 requerirán atención médica, 6 llegan a ser ingresadas y se calcula que menos de un 3, y en el caso dominicano 1.4 son los que fallecen. Digamos que hay un registro inferior, 2.5, pero los puntos se ven pequeños en las cifras y en las estadísticas. Cuando son personas y son familia nuestra, eso se ve grandísimo. Entonces vamos a cuidarnos porque no queremos ser parte de ese pequeño segmento. Hoy voy a conversar
Tengo dos entrevistas, una viene desde Santiago, voy a estar conversando, y otra de un político. Así que cuando regrese de esta pausa, estaré con ustedes en esa conversación. Acompáñenme, déjenme, he dicho a la gente que está en mi canal de YouTube, dónde se encuentra, dónde están, para que cuando yo regrese poder decir, ay, mira, este está en tal sitio y qué temperatura tiene. Y si ya se han colocado la vacuna o si en su lugar donde se encuentran, sobre todo la gente que está fuera de nuestro país, claro que tienen que ser ellos porque aquí no hay, si hay algún plan de vacunación ya y cómo lo ven. Yo voy a esta pausa. Estoy regresando en este viernes.